Biotecnólogo a través de un video de YouTube explica que la fábrica de bebés Ectolife busca ser la primera matriz artificial del mundo y estima que estas máquinas podrían crear hasta 30.000 bebés en un año. La innovación se ofrece como una solución perfecta para las mujeres que le han extirpado el útero quirúrgicamente debido al cáncer u otras complicaciones. Los científicos que llevan al menos 70 años investigando este tipo de innovación mencionaron que antes de colocar el feto en la cápsula de crecimiento, se utilizará la fertilización in vitro para crear y seleccionar el embrión más viable y genéticamente superior. El proyecto sugiere que le pondría fin a las 300.000 muertes por complicaciones en embarazo que ocurren cada año. Por otra parte, los padres podrían elegir los rasgos de su bebé a través de una amplia gama de 300 genes. Además, el estado del bebé podrá monitorearse por medio de sensores que brindarían información sobre los signos vitales, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria.